conexiones. ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Conexiones, el show de las redes sociales en el canal de todos los deportes. Comenzamos con energía, último día de esta semana. Mi primera chamba. Recuerdo el día de la... No, ya, se me olvidó. Bueno, comenzamos este viernes con mucha energía. Tremendas noticias, tremendos videos que les traemos en este Conexiones. Yo me imagino que usted ya pensando en el fin de semana, ¿por qué no? En la playita. Nosotros también nos vamos a la playa. Tenemos circuito nacional de voleibol playa el domingo. Así que va a ser un fin de semana movido. Hola y adiós, señor director. Bueno, vamos a comenzar como siempre, como todos los Conexiones sagrado, con nuestra encuesta del día. Y seguimos con el picante, no lo hemos bajado en toda la semana. Hoy día, polémica total luego de la suspensión del partido de la Universidad de Chile, que se iba a jugar este fin de semana en el Coliseo del Estadio Nacional. Nosotros lo preguntamos no desde una mirada de usted hincha de la U, usted hincha de Colo-Colo, sino que más bien desde el polideportivo, ¿no? ¿Cómo lo consideramos nosotros, la familia del polideportivo, esta medida? Considerando que hay que cuidar el estadio, por supuesto, pero también por ahí, quizás por ahí las razones no eran del todo positivas. O las mejores fundamentos, la verdad. Vamos a ver los porcentajes de la encuesta hasta ahora. Muestran justamente la polémica que se ha estado dando. Hay que cuidar el Nacional con un 47, 41 para está incorrecto y 12% para ni bien ni mal. Ahí hay algunos que se quedan ahí, al medio, no destaca. No destaca para nada la gente que considera que hay que cuidarlo y que está incorrecto. Ahora, no son excluyentes tampoco ambas alternativas, pero sí, por supuesto, se entiende que por ahí hay mucha gente que está de acuerdo con que el fútbol se deje de jugar en el Estadio Nacional. Sufre el agua, sufre los hinchas de la U, sin duda, con esta medida que se tomó. Se supone que no había contingente, ¿eh? Pero bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Volvemos a estudio porque tenemos muy buenas noticias que llegan desde Corea del Sur, desde Busan, tanto en damas como en varones. El Team Chile debutó con victorias en la Copa del Mundo por equipos en ese país, en este torneo planetario. Vamos con nuestros deportistas del día, presentados por Team Chile. El deportista del día, presentado por Team Chile. Bueno, y aquí está la celebración de los muchachos, los nuestros, ¿no? Gustavo Gómez, Nico Burgos, que han estado por acá en el estudio de Conexiones. Espectacular este debut, este comienzo. 3-0 le ganaron los chilenos a Nueva Zelanda, al equipo. Una victoria conseguida, por supuesto, por Nico, por Gustavo y también por Felipe Olivares. Una que ya se suma a la que había logrado un par de horas antes las damas ante Argelia. Pero esto continúa, por supuesto. Esto no para. Vamos a ver los próximos partidos. Señor Maus, por favor. Señor Maus, está en modo viernes, ¿ah? Señor Maus, sí o sí, está pensando ahí. ¡Ahí! No, para ver los horarios, eso. Gracias. ¡Oiga! Por favor. Chile ante Estados Unidos en los equipos femeninos. Bastante difícil. Siempre esa rivalidad, ¿no? Que podemos vivir en Juegos Panamericanos, en los Panamericanos específicos. Así que ya se conocen bastante las chicas. Va a ser la madrugada de mañana, ¿no? Una de la mañanita cuando usted esté tomándose el tecito, el tercero de la noche. Ahí se va a estar jugando la serie. Y después el sábado, 8 de la mañana, ahí toca madrugar, o quizás todavía está tomando té. Chile ante India. También se va a estar jugando entonces en masculino. Ojo que los muchachos dijeron en sus redes sociales que India está difícil, así que vamos a ver cómo sea. ¿Qué dicen los comentarios? Vamos Chile, por supuesto, la gente acompañando, apoyando a nuestros deportistas. Vamos a volver a estudio porque tenemos que ver cómo les fue a ellas, ¿no? Victoria también para las muchachas en esta Copa del Mundo en Busan, en Corea del Sur, 3-0. Las chicas que se impusieron sobre Argelia, ya lo decíamos, tienen esta serie ante Estados Unidos. Vamos a ver ese post, señor director, para ver la información, para que nos quede clarísimo. ¿Cuándo va a suceder? Mañana, 1 de la mañana, van a estar jugando contra Argelia y aquí la celebración. Y hacen un pequeño flashback, ¿no? Un throwback del Team Chile, esa fotito ahí hermosa, ¿no? Histórica, hay que decirlo, para el Team Chile de tenis de mesa en Santiago 2023. Así que, bueno, van a estar jugando a las 1 de la mañana entonces las muchachas. Victorias para ellas, victorias para ellos en Corea del Sur. Bueno, y nosotros siempre junto a Potros, ¿no? Como en cada programa, siempre con la...
Colección espectacular que nos entrega Potros. Usted que puede vestirse como nosotros y visitar las tiendas a lo largo de Chile. Todas las tiendas a lo largo de Chile siempre dispuestas para usted. Y si no, potros.cl, donde también tenemos el catálogo completo. No se pierda el mejor estilo junto a Potros siempre, que nos acompaña en cada uno de los conexiones. Claro que sí, aplausos para Potros. Vamos a continuar ahora. Historia que se hizo hace minutos, hace un par de horas nada más. Sin duda, una hazaña para la gimnasia de nuestro país. Quizás por ahí uno puede decir ese deporte no es tan popular, la gente no lo sigue mucho, pero lo que se hizo hoy día en manos de Joaquín Álvarez es simplemente espectacular. Lo vamos a ver, señor director. Oye, este, mira, acaba de ser historia. Ahora, el nombre de este muchacho, el apellido, va a estar toda la vida, siempre en el Código Gimnasio. Bueno, esto que están viendo nunca se había hecho en la historia. Un doble extendido de salida en paralelas. Primera vez que se hace en la historia. Y ese señor, Joaquín Álvarez, fue el primero en hacerlo. Y eso automáticamente lo inscribe finalmente en los libros de historia, en los códigos de gimnasia artística. Así que simplemente espectacular lo de Joaquín Álvarez. La verdad es que está reventando este video en redes sociales. La gente del Team Chile felicitándolo a Joaquín, por supuesto, merecidísimo. Es prácticamente, por decir, un récord mundial. Es espectacular lo que hizo Joaquín en esta jornada. Así que esperemos que sigan las buenas sensaciones. Están todo el fin de semana ahí en la Copa del Mundo los muchachos. Y esperemos que los resultados sean positivos. Nos movemos al tenis. Esta noche se viene un partidazo. Nico Jarry contra Tomás Martín Echeverry. ¿Me paso el palito? Sí. Porque no. El antimufa, el de Maple canadiense, por supuesto. Y es el antimufa. Lo aplicamos también para el tenis de mesa, que se viene ahora en la madrugada. Y lo aplicamos también ahora con Nico Jarry. Es suavecito, ¿eh? Es de calidad, es espectacular. Vamos, vamos con Nico Jarry, que se viene un partidazo esta noche. Nico, una astillita, vamos a tener que ir a la clínica, muchachos. Nico Jarry contra Tomás Martín Echeverry. Algunos lo dicen Martín, otros lo dicen Tomás. Yo le digo perdedor, porque hoy día pierde con el príncipe. Vamos, Nico Jarry, al menos a las 8. Yo les diría, siéndoles sinceros, como pasó el miércoles, probablemente 8:30, por ahí esté cayendo este partido, se esté comenzando a jugar. El argentino que lidera el historial, pero son 3 victorias de Challenger, no valen nada. Eso es cuando Nico Jarry no jugaba ni a las canicas. Ahora Nico Jarry es poderoso, viene de ganarle la final el año pasado en el Chile Open, así que yo le tengo muchísima fe. Chistoso, ¿no? Lo que pone ahí séptimo game, el curso central del ATP de Basilea. Todo eso después de que apoyaron muchísimo a Wawrinka en el partido anterior, entonces los molestan y que básicamente se jugó en Suiza. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver si es que sea. Además va a estar bonito en las gradas. Mucho hincha argentino, por supuesto. Me atrevo a decir que Echeverry es el candidato para llevarse en tierras trasandinas su propio campeonato, digamos. Y sin duda Jarry puede ser el verdugo. Además, ojo, que si el Nico gana, se puede encontrar en semis con Carlos Alcaraz. A ver, vamos a silenciar el Kurt. Ojo que hay mucha gente, ¿eh? en Argentina. Vamos que vamos, el tío séptimo game. Son buenos amigos estos dos, es verdad. Salieron a vacacionar juntos, en familia, los Echeverry y los Jarry. Así que también tiene ese tema, ¿no? Y además la revancha del año pasado. Yo me imagino que más allá de que son amigos, Echeverry le tiene sangre en el ojo a Jarry en la cancha. Además es viernes, tomándose un tecito hasta altas horas de la mañana. Siempre sano. Está bonito el panorama. Así que 8 de la tarde, no antes que eso, probablemente 8:30, se va a estar jugando este hermoso partido. Vamos, Nico. Bueno, ya tocamos madera, así que antimufa, lista. Vamos a continuar con el tenis. Una situación muy particular que se dio en Delray Beach, en Estados Unidos. Algo que yo al menos no había visto desde que sigo el tenis, yo me imagino que ustedes tampoco. Muy particular. Hinchas viendo el partido desde un auto. Así, nada más, a nivel de cancha. Nunca lo había visto, vamos a verlo, señor director. A ver. ¿Les gusta la estrategia de marketing? Me dicen por acá. Y sí, el de marketing va a estar filete. Es que si le llega un pelotazo, ¿qué pasa si le llega? Imagínate un derechazo de Nico Jarry ahí. Tux, al parabrisa, entra por el vidrio. Tienen que tener el aire. Bueno, que hace frío en todo caso, ¿eh? Pero sí, la calefa, como decía mi abuela. La calefacción, sí o sí. Bueno,
ahí está, ¿no? Autito estacionado a la esquina. Amigo, no se puede estacionar ahí. Le van a sacar un parte. Le van a avisar a Seguridad Ciudadana. A ver, sigamos viendo los comentarios, a ver qué inventa la gente. Está chistoso. A ver. El que puede ver el partido como quiere, claro que sí. Ojo que esos son asientos que se compran, al parecer. O sea, uno, digamos, deliberadamente compra. Más fome que van solo. Piola el Boric, lo encuentran parecido al presidente. Un genio el de la idea. A la gente no le gusta, ¿eh? A la gente claramente tiene autorización. No. Horrible. Horrible. Bueno. Muchachos, hay que mejorar un poquito, ¿ah? Documentos, acompáñame. Buenos y malos, ¿ah? Los comentarios. Pero interesante, interesante lo que se da ahí. Dale en Del Rey lado Beach. Que está ahí, Juan. El lado que está ahí, además, sí. Igual hace frío, ¿ah? Así que calentito dentro del auto no es malo. Pero no sé si compraría una entrada ahí. ¿Tú comprarías una entrada ahí? No, para nada, no. No, señor Mau, tampoco, no. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a comprar esa entrada? Bueno, nos cambiamos del tenis, nos movemos al voleibol playa que se viene este fin de semana por las pantallas del CDO, Circuito Nacional de Voleibol Playa. Vamos a estar desde Santo Domingo, exquisito Santo Domingo, la playita, está mucho más fresco que acá, que en la capital, además que se acerca marzo, la gente no quiere asumir que se viene otra vez el año laboral. No como nosotros, que estamos constantes, siempre, con el canal de todos los deportes. Vamos a ver qué va a suceder este fin de semana por las pantallas del CDO. Bueno, y ante la falta de básquet, siempre positivo tener el volei playa. Además, a ver, no es peor, ¿eh? Es espectacular el volei playa, no viene a suplir, no. Se instaura también. Además, ojo que esta fecha va a estar espectacular. Comienza mañana, por supuesto, como siempre, como todas las fechas, en Santo Domingo. Y nosotros vamos a estar con la definición el domingo, Santo Domingo, desde, bueno, usted podrá entender. Desde la región de Valparaíso ya se vuelve con el circuito nacional después de lo que sucedió con los incendios. Y usted lo puede disfrutar desde las 14:30 horas por las pantallas del CDO. ¿Por qué les decía yo que se viene espectacular? Rivas y Recart, usted si no lo ha visto, la nueva pareja de nuestro país. No sé si se retiró Chris Forpal, había jugado la primera, de hecho la ganó, si no me equivoco, pero cambió mucho el panorama del vóley playa femenino en nuestro país, así que muy interesante lo que se viene el domingo en esa rama. Y en la rama masculina tenemos a los primos, van a estar, por supuesto, en nuestro país, van a estar en esta fecha, van a estar Aravena y Droguet, que los vemos en pantalla, que vienen de ganar la última etapa del circuito sudamericano de vóley playa, y hay invitados desde el extranjero, ojo. Así que no se pierda todas las sorpresas, yo no le voy a dar spoiler, pero si no se lo quiere perder, domingo, 14:30 horas, por las pantallas del CDO. Bueno, y nos cambiamos al motor. ¿Tiene algún sonidito ahí de auto, de motor, señor director, por favor, para comenzar a calentar motores? Se viene la temporada de la Fórmula 1. Nos subimos al tocomocho, como dicen los argentinos. Yo sé que el señor sonidista tiene un tocomocho también, que anda más o menos nomás. Pero uno que anda bien. El auto, Nico, ¿eh? Ese es. Uno que anda bien es el RB20. Ahí sí, lo abrimos. Abrimos el autito. Nos vamos con la Fórmula 1. Están todos anunciando sus autos, pero este es el que gana siempre porque es el favorito. Vamos a ver el nuevo auto de Red Bull. El Toro Rosso. A ver. Uy, con esa presentación. ¿Para qué más, ah? Ya ganaron. No había muchos videos del auto en pista, ¿ah? Parece que están siendo conservadores. La escudería Toro Rosso. La escudería de Red Bull. Bonito, sí, ¿ah? Le gusta el negro. Negro. Pero parece que es azul, es negro. ¿Es negro? Porque suele ser azul. Me dice que es negro. ¿Sí? No, es azul. Es azul, pero claro. Tirando para negro, ¿no? Azul, ¿qué podría ser? Azul 5 de la mañana en Santo Domingo. Bueno,
está bonito el auto. Vamos a ver, porque tiene toda la presión Red Bull, por supuesto. Viene de ganar los últimos dos torneos de constructores, viene de ganar los últimos dos torneos, o tres, con Verstappen. Así que toda la presión sobre ese RB20. En estética no se queda, está hermoso el auto, pero vamos a ver cómo lo maneja la máquina Max Verstappen y también, por supuesto, esa cercanía que tenemos como latinos con Sergio Checo Pérez. Bueno, con el RB20 nosotros nos vamos a una pausa, recordándoles siempre que se hagan socios del Team Chile, la selección chilena de todos los deportes. Van a recibir una polera oficial para andar fichita por la calle, reconocido como la selección chilena de todos los deportes, y además va a apoyar a nuestros deportistas de alto rendimiento en su camino a París 2024. Hazte socio a la selección chilena de todos los deportes. Pausa, ya estamos de regreso con más en Conexiones. Para vivir una nueva jornada de la Liga Nacional de Voleibol Playa, que podrás disfrutar a través de la pantalla de canal CDO. El domingo, desde las 14:30 horas, podrás ver a las mejores duplas de nuestro país buscando quedar en lo más alto. Ya lo sabes, no te lo puedes perder a través de CDO Más, www.cdomas.cl y CDO. Pídelo a tu cable operador. Estamos de regreso en el show de las redes sociales, en el canal de todos los deportes, Conexiones de día viernes, todos con zapatillas de clavo, muchos que ya salieron de la peguita, 5 de la tarde, 4 de la tarde, algunos salen. Día viernes ya estará en la casita, me imagino yo, disfrutando de su fin de semana. Nosotros siempre acompañados y siempre les recomendamos la plataforma digital del canal de todos los deportes, CDO Más. Usted se suscribe en cdomas.cl, paga su cuotita, pero a cambio disfruta de las mejores ligas de nuestro país, el mejor deporte chileno, siempre en nuestra plataforma digital. Descargue también, por supuesto, nuestra aplicación y en Google Play, perdón, y en la App Store. Vamos a ir con el tema del día, la polémica, sin duda, ya lo hablábamos un poco en la encuesta, nos han movido por ahí los porcentajes, la gente sigue opinando lo mismo respecto de la suspensión del partido de la U. Vamos con el tema del día de este viernes. A ver, la vuelta, así lo ponen desde la tribuna, el partido del domingo entre la U y Cobresal finalmente habría sido suspendido tras el informe de Carabineros. Eso es lo que se dice. Hasta ahora no se ha oficializado, o al menos cuando yo revisé por última vez, pero ya se da. Se da por hecho, ¿eh? Los azules tendrán que seguir esperando para volver al Nacional. Han esperado bastante, ¿no? Recordemos que el Coliseo estuvo en remodelación por años, pensando en Santiago 2023. Y el fin de semana pasado quedó la avanza por parte de los hinchas del Colo. De Colo-Colo, la verdad es que hinchas es un insulto para los que de verdad se portan bien. Y finalmente, como lo dice ahí nuestros amigos de TLT, el informe de Carabineros dice que no hay efectivos, no hay gente. Están en Valparaíso, por supuesto, por la contingencia. Habían un par de incendios más también al sur, entonces básicamente la contingencia no permite que se realice el fútbol. Por supuesto, los hinchas, ¿qué cree usted? Vamos a ver, ¿eh? Este podría haber sido dedos afilados también, pero vamos a ver. Bueno, sí, lo que pasa es que la gente lo compara con lo del fin de semana pasado, porque se jugó el fin de semana pasado, si eran las mismas condiciones, y este no.
Bueno, por supuesto, los de la U en contra de los colocolinos. Eso de no tener estadio, uy. Prohibieron jugar a la U primero que la sanción a la Garra Blanca. Sí, eso también. Cosas de equipos diminutos, eso. Bueno, país antifútbol. Tampoco creo que sea así. Yo entiendo que los hinchas estén muy enojados al respecto. Sobre todo, se habían vendido todas las entradas. Iba a ser una postal muy bonita, probablemente, la del Estadio Nacional el domingo. Pero también hay que verlo desde el otro lado. Se merma a los otros deportistas del Team Chile. O sea, hay que verlo, ¿ah? Y hay un tema ahí con la seguridad, estadio seguro, que yo no me voy a meter, ¿ah? Pero es todo un tema que sí o sí tienen que lidiar con eso, porque si no, esto va a seguir sucediendo siempre. La gente muy enojada. La gente muy enojada, sin duda. Vamos a ver qué sucede con ese partido. Los hinchas de la U con el corazón roto. Comenzó muy mal el fin de semana para ellos. Bueno, y volvemos para cosas un poco más alegres. Vamos a comenzar a pasarla bien. Un par de videitos para distender ya, para empezar a sentir el viernes, el fin de semana. Vamos a comenzar con Luka Doncic, que se sacó los prohibidos. Digno de una fiesta latinoamericana de 15, de esas de 15 de los mexicanos. Sacó los pasitos. Luka Doncic, espectacular. Además, termina en punto. Muy bonito lo que nos mostró el esloveno. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Sacando los pasitos. Nuestros amigos de NBA, los chilenos, hicieron este video. Y mire, lo marea. Y además, tux. Espectacular, sacó los prohibidos, Luka Doncic. Oiga, ¿usted cree que es fácil esto? Ah, no es para nada, hay que tener mucha coordinación. No levanta el pie de pivot. Todo bien, todo en orden. Espectacular, ya sintiendo el fin de semana, Luka Doncic también. Esa fue victoria de los Mavericks sobre los Spurs. Sobre los San Antonio Spurs. No, me están pidiendo que saque los prohibidos yo acá. No, 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 no. No, 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 yo no soy material, ¿ah? Bueno, ahí están los prohibidos de Luka Doncic. Vamos a seguir con videos misceláneos de la NBA que se han vuelto virales durante estos últimos días. Hay uno de Stephen Curry. Espectacular cómo están jugando los Warriors, aparte, ¿ah? Están jugando muy bien, han ganado 4 de los últimos 5. Perdieron con los Clippers, pero por milagro. Y Stephen Curry hace de la suya. Si usted no sabe, Curry es un jugador que hace mucho tiempo viene haciendo trick shots, que son básicamente tiros de truco, ¿no? Lanzar desde el túnel, lanzar desde la gradería. Y anota. Es impresionante la habilidad que tiene este tipo. El mejor anotador, el mejor, perdón, tirador, sin duda, en la historia de la NBA. Bueno, demostró de nuevo sus habilidades frente a un reducido público, sobre todo jóvenes que se vieron inspirados por la magia tremenda de Stephen Curry. Vamos a revisarlo, señor director. Uy, mira, desde el túnel, desde el otro lado de la cancha. Estaba toda la gente ahí posada sobre ese túnel. Y es Stephen Curry, por supuesto, que agradece a quienes lo alaban. La verdad es que son fanáticos, pero lo alaban. Es espectacular. Vamos a ver el otro ángulo. Tenemos otro ángulo de Curry. Ahí está, desde los fanáticos. Mira esa pelota. ¿Qué fuerza, o no? Primero hay que tener la fuerza. Y que esa fuerza no te haga desviar la pelota, porque si le pones fuerza puede salir a la chuña, ¿no? Como dicen. Y finalmente la mete. Es espectacular. Creo que además, si no era el primero, era el segundo intento nada más. Así que es espectacular. Esto también es ser un showman, ¿no? Esto es saber dar espectáculo. Premiar un poco a la gente que... Ojo, que esto sucede, ¿cuánto? 2 horas antes del partido. Y la gente llega, la gente ya llega 2 horas antes del partido para ver lo que puede hacer Curry o no. Y esta vez los deleitó a los muchachos allá en San Francisco con esta tremenda obra de arte espectacular. Lo de Stephen Curry. Sería espectacular, ¿ah? Bueno, ya dejamos un poco lo misceláneo, nos vamos nuevamente a las informaciones que nos trae el Team Chile. Excelentes, excelentes noticias que llegan para el Team Chile de Karate de Ahmed Soliman, que continúa, ¿no? Uno dice, después de Santiago 2023, difícil, difícil continuar con esa línea tan positiva, tan ganadora, pero yo no me bajo de la Soliman neta, no me bajo de la Karate neta. El Team Chile de esta disciplina que sigue cosechando muy buenas actuaciones y ahora fue, ojo, en Chipre, en Lárnaca. Yo nunca había escuchado de esa ciudad, pero por allá andan 12 chilenas, bastante particular lo que están logrando en el inicio, del fin de semana. Vamos para allá. Vamos a revisar qué sucedió.
Ahí está. Bueno, pequeño trabalengua, ahí me enredé. Javiera González, más 68 kilogramos. Y Anastasia Veloso, la chileno-ucraniana, menos 68 kilos. Se disputarán medalla de bronce. Se les viene un domingo importante a las muchachas. Tuvieron un buen inicio de torneo. Ganaron combates en la llave eliminatoria. Luego en el repechaje, recordemos que usualmente cuando ganas el repechaje en los certámenes de deportes de contacto, te dan la posibilidad de disputar la medalla de bronce. Así que sin duda una gran instancia, dos chilenas que nos han representado múltiples veces de gran manera, que quizás por ahí uno dice no tienen la popularidad de Rodrigo Rojas, pero que sí son tremendas y entrenan día a día, se sacan la... Y ahora se están viendo también esos resultados. Así que nuestras felicitaciones para Javiera, para Anastasia. Esperamos que el domingo, bueno, sin presión, ¿no? Pero esperamos que el domingo sea de buenas noticias. Sacamos el palo de la antimufa, por favor, señor cámara. Porque sí, o si no, no, yo no las quiero mufar. A ver, estamos antimufa. Esto es en serio. Estamos con política antimufa. A mí me dijeron sobre azul, si es que no dejamos de mufar, así que yo no voy a arriesgar mi trabajo. Vamos a ir ahora con el All-Star Benéfico. Este fin de semana se viene otra vez un junte, ¿no? Para la historia del básquetbol chileno, la familia que se une nuevamente en ayuda por los damnificados de los incendios en la quinta región Valparaíso. Se viene mañana una linda actividad. Hacemos la invitación a continuación, por favor, señor director. Bueno, y aquí está, mañana, sí lo anuncia Bárbara Caucinho, van a estar las máximas estrellas del básquet femenino en el gimnasio Arlegui de Viña del Mar. No se lo pierda, 8 de la tarde, horario perfecto, valores de la entrada de los 2.000 pesos general para que la familia del básquet nuevamente se una en esta misión solidaria para ayudar a los afectados por los incendios. Nos quedamos con este recordatorio, volvemos a estudio para comenzar a despedir conexiones de día viernes, recordándoles por supuesto que este domingo, no se lo olvide, Circuito Nacional de Voleibol Playa por las pantallas del canal de todos los deportes. Desde Santo Domingo vamos a estar disfrutando de los partidos por el bronce y también por la final por las pantallas del canal de todos los deportes. Vamos a estar con Felipe Gómez por allá, así que no se lo pierda este fin de semana. Nos despedimos siempre con el Team Chile, la selección chilena de todos los deportes. Hágase socio, recibe una polera para ir al trote, para ir al gimnasio y también, por supuesto, estará acompañando a nuestros deportistas, apoyando a los deportistas del Team Chile en su camino a París 2024 y sus próximos desafíos también. TeamChile.cl, no se lo pierda también, por supuesto, apoye a nuestros deportistas. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes, nos reencontramos. Pórtese bien, ¿eh? Nos vemos en otro Conexiones. Chau, chau. Conexiones.